vindos a Santiago sí. Hoxe, eh, on semana na que se vai celebrar o Día das Letras Galegas, que este ano se homenaxea ao poeta Xosé eh, María Díaz Pardo, pois imos falar de outro pequeno acto no que tamén vaise homenaxear a, a a outro escritor, a un escritor eh que por distancia nos queda moito máis máis preto porque foi un home que pasou os últimos tempos en Compostela, era natural de Vedra e no que a súa viúva, a súa muller, leva, eh, dende o seu pasamento, pois leva cun constante recordatorio do que foi e do que fixo, sobre todo na laboura cultural, este home polas letras, eh, polas letras galegas. Marinieve Solmedillas, bienvenida. Moitas gracias, don Carlos. Usted, non me llame don Carlos. No me llame don Carlos. Moitas gracias. E eu, la trato de usted ou la trato de tú? Por favor, de tú, por supuesto. Como ya sabía que me ibas no, a decir no, que te tratase de supuesto. tú. Por eh, ¿De dónde eres tú, Marí Nieves? Eh, hay dos vertientes. Ajá. Soy gallega de corazón. Sí, eso ya. Porque Tomás me enseñó a amar esta bendita tierra. Pero mi origen es castellano, concretamente de un pueblecito de la provincia de Segovia que yo recuerdo, por supuesto, y nunca se debe renunciar. ...a su propio origen... ...y pasasteis, la, Tomás y tú, pasasteis la mayoría de vuestra vida fuera de Galicia, ¿no?... ...en Madrid... ...en Madrid, ¿y cuándo regresasteis a, a Santiago?... ...en el 2006 para... ...estar permanentemente ya... ...pero eh, nosotros desde que nos casamos... ...en el año 1961... ...veníamos mucho... No, esto lo, quería explicar, esto, esto lo quería explicar a modo de introducción para explicar que tú no hables gallego. O sea, claro, porque la mayoría de tu vida la pasaste fuera, pero Tomás, a pesar de pasarse la, mayoría de su, la mayor parte de su vida fuera, una vez que en el 2006 llega a Galicia, toda su obra está escrita en gallego. Sí. Es más, la está publicada por Galaxia. Eh. Y además, eh, muy orgulloso de su lengua materna él me enseñaba un poquito a, a falar y me siento muy orgullosa, pero bueno, a falar un pouquiño nada más. Pero falas muy, o pouquiño que falas, hasta te es un pouquiño de acento. ¿eh? Ah, claro, porque amo esta tierra. Cuéntame, eh. cuéntame un poco eh, la idea de hacerle un homenaje. Eh, el sábado es el Día de las Letras Gallegas, el sábado 17 pero tú el viernes 16 le vas a hacer un homenaje en Vedra, en la casa natal, ¿no?, de Tomás. Exactamente, es una iniciativa del Concejo de Vedra, en este caso el alcalde y don Carlos Martínez Carrillo, y lo hacemos un poco al unísono porque una servidora eh, le ha propuesto al alcalde los gastos, es decir, eh, lo que realmente puede suponer... Un, presu un presupuesto económico debido al homenaje, pagarlo nosotros. Y digo nosotros, porque Tomás está conmigo. Y de esa manera el concello no se ve involucrado en un valor económico que siempre hace falta para otras cosas, sanidad eh, o colegio, etc. Lo que quiere... y de esa manera, <coughs> perdón, no, no, de esa no, no, manera. No. Estamos más tranquilos, Tomás y una servidora. Lo que quiere decir Marín Nieves, Marín Nieves lleva mucho tiempo eh, con un proyecto en la cabeza que es convertir la casa natal de Tomás en una casa museo. Esta casa está en pousada de Abaixo, número 10, en Vedra. En y entonces eh, Marín Nieves quiere convertir esa casa en una casa museo y en ello están. Hoy en día están trabajando en. No es un proyecto. Eh, con vistas al futuro. O sea, estoy es un proyecto en ello, estoy que ya en, ya en el presente se está, se está estoy realizando. Estoy en ello. Lo que pasa es que, claro, eh, soy muy mayor iba a decir vieja, pero... No, bueno, vieja no, por Dios. Soy muy mayor y las cosas no van tan deprisa porque eh, tengo fuerzas, pero relativas. Ahora con el empujón que me da Tomás desde el Cielo, pues voy haciendo cositas porque hay libros. Por publicar. Todavía queda. Está lo de la casa y alguna cosilla más por ahí. Y bueno, despacito se van sacando adelante las cosas. Entonces, lo que quería dejar claro también, Mari Nieves, es que el acto de este viernes 16 de mayo, al que están todos invitados, todo el mundo está invitado a ese acto, incluso va a salir un autobús desde aquí, desde. Desde la Plaza de Galicia. ¿Y la hora la sabemos ya? Siete y media. A las siete y media de la tarde habrá un autobús gratuito. Desde Plaza de Galicia, que les llevará a ustedes hasta Vedra a este homenaje y después los traerá de, de, de regreso aquí a, a, a la ciudad. Con lo cual no hay excusa para no, para no ir. Viernes 16, 7 y media de la tarde, sale el autobús y a las 8 de la tarde en Vedra el, el homenaje a Tomás Antón Pereiras Gómez. Y lo que quería decir Marín Nieves, y yo insisto porque sé que ella quiere dejarlo muy claro, es que todos los gastos de este homenaje corren por su cuenta el vino que se va a servir lo va a pagar ella los gaiteiros ella lo que quiere dejar claro no, no es no es usted lo que tú lo que quieres dejar claro no es que eres muy generosa sino todo lo contrario que no le cargas al concello los gastos de este exactamente acto. que si no tú te callarías explicado. la boca no muy bien explicado. tú no dirías nada pero en este caso muy es mejor. bien explicado volvéis en el 2006 desde cuándo escribía Tomás el porque él en era Madrid, funcionario, ¿no? Él, él escribía poquito, algún fin de semana o así, porque tuvo muchas responsabilidades. Uh -huh. Él hizo las oposiciones para el Estado, eh, estudió derecho en Santiago, como podía, trabajando, eh, en Madrid iba, venía. Eh, realmente cuando no hay mucho dinero, pues hay que procurar compaginar las cosas. Él era de familia muy humilde, ¿no? Como una servidora. Los muy dos. honrados pero humildes. ¿Y nunca olvidaste eso? <laughs> ¿No? Bueno... Eh... Porque tú me decías hace poco, o sea, me decías sobre la casa de Vedra y sobre el arreglo, que Tomás te decía mucho, nunca olvides que esta era la casa de una labrega. Exactamente. Por eso no voy a tocar estructuras ni algo que pueda hacer perder esa, esas características, ese sabor a lo rural y más bien eh, llevándolo hacia esa humildad que su bendita madre eh, tuvo, luchó, como dice el libro segundo de Tomás, a la brega, as duras, reza, e lo loitou El hombre marchaba eh, para... Vamos a decir las Américas, en este caso a Buenos Aires, y ella con ocho hijos eh, ahí estuvo eh, hasta que realmente su cuerpo débil eh, se mantuvo. Es esa es la razón. En segundo lugar, pues el Madrid él hacía algo, poquito, porque no le dejaban sus responsabilidades que cumplió a 100%, honradísimamente, con mucho talento y con mucha, digamos, honradez. Uh -huh. Es cuando eh, vinimos a vivir a Santiago. Una vez que ya os jubiláis los dos, ¿no? Mm, fue un poco antes cuando nos jubilamos, pero uh -huh. me tuvo que esperar. <laughs> Yo eh, tardé un poquito más en jubilarme. Y hasta que ya no, no tuve yo la jubilación, no pudimos venir a vivir a Santiago. Un tiempo, siempre fui muy feliz, pero la época de, de Galicia fue maravillosa. Estábamos donde él quería y donde yo también quería. Y encontraste, aparte tú, que eso sería para otra entrevista, tú encontraste tu mundo en Santiago. Es muy curioso que tú sin conocer a nadie. Exactamente. Eh, de repente, hoy en día, tú tienes tu mundo creado en esta Bueno, ciudad. es el mundo que preparó él. Sí, sí. Esa es la verdad. Yo eh, sigo la huella y el apoyo que él me dio en vida. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Tomás. Muy bien. Entonces, eh, cuando, cuando ya volvéis para aquí en el 2006 los dos, eh, él te dice en algún momento... ¿Él cómo te llamaba? Ay, de muchas maneras. <laughs> nos, nos puedes Pero contar una. Él casi siempre... Usaba la, para, la palabra cariño. Cariño. Pues un día te dice, cariño, eh, tengo un libro escrito, o voy a escribir un libro, o... ¿Cómo fue ese primer momento? Bueno, exactamente, eh, yo sabía que estaba escribiendo, era muy respetuosa con todo aquello que él podía ir haciendo. Exactamente no me dijo tengo un libro, exactamente fue, aquí están mis escritos. Ajá y de alguna manera yo sabía que la ilusión por publicarlo era grande de esta forma cuando ya estábamos aquí en santiago allá por el 2006 2007 eh, él habló con los responsables de la editorial galaxia E aí empezó todo con, ahí, con Víctor Freixanes. Con Víctor Freisanes él empieza a publicar en Galaxia, e hoxe en día hai varios títulos. Eu teño aquí tres de seis no creo que hai publicados hasta agora. ahora. agora va a saír el sétimo. O sea varios exemplos, nin barulleiro, nin ascaladas indo tras Alabregas, a labregas duras, rexeiteimos e teimo, teimosa loitou ou tentando ir as cegas non se chega ningures, tres publicaciones en unha en unas ediciones cuidadísimas. que eh, tiene galaxia de los seis libros que eh, tiene publicados de antón, tomás antón Pereiras gómez, y me contaba Marí Nieves algo que sí podemos contar. vosotros ya habíais eh, hecho lo que o, o, o desenvuelto ya vuestra vida laboral, ya la habíais llevado a cabo, eh, ya tenéis pues, unas pensiones que os dejaban vivir perfectamente con lo cual esto para tomás era una pasión, una, una pasión por eh, la cultura gallega. Con lo cual, en el, en, el, en el acuerdo, en el contrato que firma con Galaxia, él deja claro que no quiere ningún beneficio. Exactamente. Es muy curioso eso, ¿no? Exactamente. ¿Y tú lo entendiste perfectamente? Eh, yo le apoyaba en todo, pero las ideas eran de él. A mí me decía, pero eh, era un entusiasmo tan grande, tan profundo, que... Por su tierra, haría lo que fuera. Y yo lo único que tenía que hacer era, detrás, poder apoyar. Pero todo, todo, absolutamente todo, es de él, parte de él. Y, y nada más, porque. ¿Tú eres la primera persona a la que le dejaba leer lo que escribía? Bueno, ya digo que tenía mucho respeto uh -huh. por el espacio que tomás podía tener porque había mucho amor y lo hay yo creo que se incrementa cada día si se puede decir pero pienso que para mantener ese amor y tener una convivencia como la que hemos tenido maravillosa no se puede presionar hay que dejar ese espacio mmm, para uno incluso para la otra persona pero en este caso, hay que saber mantener, eh, digamos, un límite hasta donde debe uno llegar. Él siempre me decía, mmm, a ver, ¿por qué no lees eso? Porque, no, 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 eh, yo leía los libros cuando ya estaban publicados. Cuando ya estaban publicados, sí. Exactamente. Eh, razones, razones obvias. Mm, quizá esa curiosidad de mujer... O a veces eh, querer eh, entrar en un terreno que no era el mío, por supuesto, podía de una manera sugerente decir: eh, Tomás, ¿y por qué pones esto? ¿O claro. ¿Por qué no pones el otro? Uh -huh. claro. Y posiblemente, si hubiera habido algún error, sería el mío. ¿Y, y él ¿qué, qué rutinas tenía para escribir? Ya cuando, cuando, cuando ya estaba jubilado y ya vivíais aquí, eh, ¿qué hacía? ¿Se levantaba temprano? No. Él escribía por la noche. Por la noche escribía. A partir de las 7, de las 8, es cuando él se ponía hasta las 4, las 5 de la mañana. Depende. Un día a las 3, otro día a las 6. Eran sus horas. Muchas horas robadas al sueño, pero, pero fueron horas en las que eh, las aprovechó muy bien, porque aparte de los seis libros publicados, bueno, él había publicado cinco en vida, ¿no? Tú, tú publicaste el sexto. El sexto. Y aún queda otro por publicar. Hay dos. Dos más por Uno publicar. Uno que ya me dieron la, las pruebas. Galacia uh -huh. me dio las pruebas hace un mes. La primera prueba me dará la, la segunda, no sé, quizá antes del verano, uh -huh. y pueda salir a la calle para el otoño, más o menos. Uh -huh queda otro qué otro más y no sé porque hay muchos papeles sobre su mesa y eh, digamos eh, en los cajones donde él iba poniendo eh, sus borradores quién te está ayudando ahora en la parte más literaria de Tomás o tú Nadie. sola tú sola los errores son míos todos y así van pero prefiero hacerlo y bueno si me equivoco Vuelvo a empezar. Claro que sí. Si me caigo, tengo que levantarme. Y ahí estamos. Pero, pero la verdad es que es, es muy admirable y muy curioso, ¿no? Que desde que, que se marchó Tomás, podemos decirlo así, desde que, desde que se marchó, eh, no has parado de homenajearlo y has logrado cosas que otros a lo mejor no podían. Tipo, lograr que se ponga una placa en la puerta de su casa y que venga el mismo consejero de cultura a la... A la, a la Agradecidísima estoy a don Jesús Vázquez, a don Ángel Currás, a doña Reyes Lois, también fue don, don Luis García Bello, a todas las personas que asistieron, eso no es mérito mío, Carlos, son los libros de Tomás. Y tú tienes mucho que ver también. No, sí, sí, no. sí que tienes. Sí que tienes eh, vivo de su sombra, de su huella de su imagen, de sus fuerzas. Vives homenajeándolo constantemente. Todo lo que puedo, hasta la última gota de sangre y mi último suspiro, lo dedicaré a ello. Y vivo por él. Sabes lo que es admirable, Marinieves, eh, lo que crees en él. Y supongo que no viene de ahora. O sea, supongo que ahora crecería un poco por la falta, pero pero siempre creíste en él, ¿no? Desde el primer día. Y eso cómo se sabe? Es un flechazo, es lo que le llaman flechazo. ¿O tiene más que ver con la honestidad y...? Con... Flechazo, pues algo hay, no cabe duda. Pero eh, era él, el propio Tomás, con sus ojos a esmeralda que llamaban la atención y a mí se me clavaron en el corazón. Pero supongo que no es simplemente una cuestión física, también eh, está la honestidad, la complicidad, ¿no? Había un amor auténtico, verdadero, limpio, transparente, desde el primer momento. Y así vivimos prácticamente 54 años. ¿Y él habla de ti en sus obras? El primer libro. Son poemas un poco relacionados con el amor, el primero. Ese es el, el más. El, el, Ese el... es el primero. Pero a una servidora, el libro que la apasiona es el segundo. Todos, pero el segundo. Es ¿Cuál apasionante. es el segundo por orden? El de La Labrega. El de La Labrega, porque es el que habla de su madre. Exactamente. ¿no? Para mí, esa señora que no llegué a conocer. No llegaste a conocerla. Para mí, pena. Qué curioso. Hablaremos, hablamos ahora de eso. Eh, hacemos un pequeño parón en esta, en esta conversa con Marinieves Olmedillas. que eh, vengo o programa para falar desta homenaxe que se vai facer pois un pouco o redor do Días, do días Letras Galegas do eh, sábado da sete, pois o vendres da Zaseis en Vedra, pois vai selle facer un homenaxe a Tomás Antón Pereiras Gómez na súa casa natal e non se preocupen se non son da zona porque haberá un autobús que sala a sete e media da tarde da Praza de Galicia, non? La e a Alicia claro. vai vos levar a Tavedra e despois do acto volve a traervos a Compostela. Facemos un pequeno parón e seguimos a falar con Mari Dieves. En torno a los dientes existen muchas leyendas urbanas. La verdad es que siempre te llegan los pacientes contándote historias que le han ocurrido a su hermana, a una amiga, sobre todo en torno a los implantes dentales, que parece que te pueden colocar un implante dental y que se te caiga una oreja. Yo creo que es lo único que me, me falta por, por escuchar. Afortunadamente, suele ser todo falso, no somos tan malos como nos, nos pintan. Y, y bueno, yo creo que hay que ir al dentista, darle una oportunidad y, y seguro que repetirán porque la odontología va, ha avanzado mucho desde los últimos años. La verdad es que Internet tiene sus cosas positivas, pero también yo creo que a nosotros nos ha hecho un poquito de daño, porque en la red te puedes encontrar información de todo tipo. Eh, claro, no es lo mismo que yo te cuente que te voy a poner un implante y te voy a abrir un poquito la encía. Eh, a que tú veas una foto mm, de una boca con el hueso y, y la sangre. Entonces, eh, yo creo que la ignorancia es un punto a favor en, en, en la odontología. Yo siempre le digo a los pacientes que no cometan el error de informarse porque lo que tú tienes que encontrar es una persona que te dé confianza y una vez que vas a esa persona, pues, eh, pues eso, confiar en lo que te va a decir, que a fin de cuentas es un profesional que lo que quiere es que el, el tratamiento salga lo mejor posible. Cepillarse solo con el cepillo sin pasta es suficiente. Mm, falso. Para realizar una buena higiene oral necesitamos un cepillo de dientes y una pasta que nos ayuda a, a llevar todos los restos de, de, de placa. Y esa primera película que, que se forma para que luego, eh, si no se realiza un cepillado, eh, se adhieran ahí restos de comida, se calcifique y forme el sarro. Por lo tanto, para, para hacer una buena higiene dental necesitamos un cepillo adecuado, realizar una buena técnica de, de cepillado, pero utilizar una pasta. Y lo ideal sería complementarlo con el uso de seda dental. Oxe, temos con nos con o programa Solmedillas, Olmedillas, que é a viúva de Tomás Antón Pereiras Gómez. É un mes que viúva diría compañeira de, de Tomás Antón Pereiras Gómez. E ven eh, falar del, ven falar da súa laboura como escritor e nesta laboura ela era homenaxealo pois eh, nun acto que terá lugar o benres día 16 na víspera do día das letras galegas, pois en Vedra, na casa natal deste, de como ela di, escribidor, na casa natal deste de escribidor, pois levarase a cabo un sinxelo e sobrio acto, no que se recorde a súa figura. Será a xoito da tarde, pero a sete media, un autobús sairá den da praza de Galicia, vos levará, se queredes ir ata Vedra, un autobús gratuito, vos levará ata Vedra e, despois do acto, volverá vos a traer ata Compostela. Escribidor, que palabra máis bonita? A él le gustaba mucho y es la palabra que usaba. Pero tiene como de artesano, ¿no? Es, claro. es como... Eh... Era muy amante de del autóctono, prácticamente puede decirse así. Y ahí está precisamente el gallego que usa, eh, que la verdad lo trabajaba y mucho. Trabajaba y mucho. Y ya decimos, pues no voy a usar la palabra gratuito en este caso sino amor a su tierra claro. a la lengua gallega a todo lo que podía ser Galicia ahí me llama mucho la atención Mari Nieves, que eh, una persona como tú que eh, naciste en Castilla te criaste eh, o sea basaste la mayor de parte de tu vida en Madrid sí. llevas aquí como quien dice pues esos siete años sí. o, no un poco más no sí sí siete ocho años <coughs> En todos los escritos relacionados con Tomás, en su calle, en la placa, placa del de, 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 de portal de vuestra casa, en todos los escritos que tú mandas eh, hablando de Tomás, siempre utilizas el gallego. Bueno. Es, me parece un respeto tan grande hacia, hacia la lengua del lugar donde, donde habitas y hacia la obra de Tomás. Es que Tomás supo muy bien inculcarme el amor a Galicia. No tengo mérito, lo tiene él. Pero para ti es difícil eh, expresarte en gallego. Estás consultando. Bueno, todo constantemente. es difícil, pero el amor mueve montañas. Pero tú estás consultando diccionarios, no para. Ah, para bueno, claro, sí. Para hacerlo todo, como tú dices siempre, me equivocaré, pero no será porque no intenté hacerlo de la mejor manera posible. Ahí está. Tengo muchas equivocaciones en todo, pero por eso uso tanto la palabra perdón, porque es incluso muy bonito pedir perdón cuando uno se equivoca. Y yo me equivoco todos los días y muchas veces. Pero bueno, trato de seguir <coughs> adelante como puedo, Carlos. Mira una cosa: eh, hablábamos antes. Que hay que, que hay que pedir mucho, hay que pedir perdón y pedir otras cosas, ¿no? Y tú, estás, tú no paras nunca. Y Marinieves es una persona que está todo el día. Yo creo que por eso está tan ágil. Y, y, y todo el mundo debería copiar de ti esa, ese, ese tener siempre desafíos, desafíos delante, ¿no? Que, que, que no parece que está todo hecho en la vida. Y ahora tu vida es homenajear a Tomás y tienes un nuevo objetivo y no vas a parar. Tengo el objetivo de pedir una calle con el nombre de Tomás Pereiras en Vedra, claro está. Ya voy a pedírselo al alcalde este día, el día 16. Pero ya, ya, pero... Lo, pide, ya lo pides hoy aquí primero. Exactamente. <laughs> que se vaya si preparando. Puedo conseguirla. No sé si habrá muchas calles, pero si no, la hago yo. Y pongo la falta yo. Y si hace falta... Pues también físicamente, una pala y un pico. Allí estoy. A ver si lo, lo conseguimos. Te hace mucha ilusión, ¿no? Bueno, eh, cada, cada, cada nuevo reto conseguido eh, yo creo, pienso que son años de vida. Es que tiene que ser así. Pero es que en tu caso hay gente que, que supongo que los retos le quitan años. En, en, en tu caso, como cada reto conseguido te da alas para más... Exactamente. Exactamente. Porque, claro, primero. Creo, mmm, creo que es así. Cuando tú dijiste, le voy a poner una, una placa en, 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 el, en el edificio, ¿cuánta gente te dijo, estás loca? Bueno. Eh... Alguna te lo dijo. <coughs> y, no, y no te lo van a consentir, ¿ah, que sí? Bueno. Pues no ah, solo te lo consintieron, sino que vino el consellero de cultura. Ah, sí. La verdad es que el concello de Santiago se portó muy bien. No pusieron dificultades porque se hizo todo legalmente los permisos en la comunidad de propietarios en el concello y no solamente me dejaron eh, poner la placa sino que como muy bien he dicho me acompañaron eh, en general mucha gente pero tengo que volver a agradecérselo al señor alcalde de santiago al consejero y a todas las personas que, que en ese momento me arroparon, que lo necesitaba como lo necesito siempre, pero hay momentos más oportunos. Más. También tiene una placa, Tomás, en el muro de la casa. Ajá. Ya está puesta. Y otra que están haciendo para la fachada de la casa. Es decir, que voy a rellenar todo aquello con el nombre de Tomás Pereira. Para que no se olvide. Sabes eh, que te decía yo que cuánta gente te habrá dicho eh, estás loca, ¿no? Eh, seguramente cuando, cuando tú inaugurabas la placa lo que menos te importaba era eh, tener la razón sobre esa gente, sino lo que más te importaba era lo que tú decías que perpetuases el nombre de Tomás. Exactamente. Muy bien expresado, Carlos. Eres un gran comunicador. <laughs> no mujer. Simplemente... Eres un gran comunicador. Sí. Y en este caso concreto te lo agradezco de corazón. Que yo es que para mí lo más importante es que es que la gente entienda eso, que, que lo tuyo es una labor eh, por Tomás. -tú, tú, tu protagonismo. Exactamente. Eh, me gustaría estar eh, todavía en, en un cuarto o quinto plano, pero de momento tengo que ofrecer eh, todas estas valoraciones para que el nombre de Tomás esté ahí. Y lo tengo que hacer yo, no puede ser de otra manera. Claro, porque eh, vosotros no tuvisteis hijos, no. con lo cual, claro, eh, tú eres la persona encargada un no. poco de, de, de mantener la memoria. ¿Y en alguna vez se te pasó por la cabeza eh, contar tu historia con Tomás? Escribir tu historia. No. 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 Eso va a quedar para ti. No. Porque para mí es muy difícil escribir unas líneas eh, ya sobre Tomás que suelo hacer precisamente en el periódico de la casa sí. para recordarle eh, todos los meses y me cuesta muchísimo sentimentalmente hablando. Eh, no sé en algún momento, pero creo que no. ¿Cómo llevas las noches? Porque bueno. siempre esos escritos siempre acaban con una línea muy pequeñita, muy discreta, sí, porque en la que tú te quejas. Las noches son terribles. Eh, a partir del fallecimiento de Tomás me cuesta mucho eh, conciliar el sueño y las tres, las cuatro, las seis de la mañana eh, se hacen muy pesadas. Claro, sería muy loable. Eh, no sé, tener un sitio donde los mayores quizá pudiéramos estar un, un rato hablando, comentando, tomando un vaso de leche, un café, lo que fuere. Pero claro, hay muchas dificultades, no claro. es tan fácil. ¿Duermes poco? Prácticamente casi nada. Y, y de noche la cabeza no para. Los problemas se duplican. Claro las sombras aparecen por todos los sitios y bueno, pues ahí estamos. Claro, después de 50 y cuántos años eh, juntos. 54. Claro, después de 54 son muchos y 54 hábitos. que <laughs> ahora intento sí, recordar. Sí, eh, eh, no quiero que sea una pregunta triste. ¿eh? No, 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 quiero que sea una pregunta triste. Y, y lo, que, lo que trato de que, de que me respondas es la cotidianidad. ¿Qué es lo que más echas de menos? Su presencia. En general, el, 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 el notarlo, ¿no? Su presencia. ¿no? Porque aunque, aunque estuviese escribiendo hasta las 4 de la mañana, tú sabías que estaba ahí escribiendo. Claro, ahí está. Claro. Por eso digo, eh, pensar que, que está ahí, o sea, simplemente que está ahí. Ahora tengo eh, la, digamos, valoración de que pienso que también está ahí. Pero es de otra manera. Está ahí porque tú te encargas de que esté ahí. Claro, pero. Tú te encargas de, de que esté. Es de otra manera, ahí. sí, sí. Y además que quiero hacerlo. Y te digo otra cosa. No eres consciente, pero a nivel eh, ciudad está mucho más presente. Muchas gracias, pero. Es, está mucho más presente porque pienso tú te encargas. Que él lo llenaba todo. Sí, porque aparte era un tipo, permíteme la expresión de tipo, Lo grande, todo. era un señor llenaba grande. Llenaba todo su sonrisa, su simpatía, su cariño al, al que estaba ahí hablando con él. Pero mira, Mari Nieves, estás hablando de ti y no eres consciente. Bueno. Estás hablando de ti y no eres consciente. Mari Nieves, muchos objetivos por delante, muchas cosas. Mucho. Hay que arreglar esa casa, hay que publicar un nuevo libro... Hay que revisar unos papeles que a ver lo que hay en esos papeles que a lo mejor hay un futuro eh, nuevo libro también y hay que romper mucho la cabeza para que al final le eh, den una calle y si hace falta en, 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 en todos los metros cuadrados que son muchos miles los que hay al, alrededor de la casa materna montamos allí una hilera de, de árboles y montamos una avenida y le llamamos avenida Tomás Pereyra. Ah que sí. Muy bien. Hay que decírselo al señor alcalde de Vedra, que nada, eh, si hace falta, pido a todos los amigos de Tomás que me ayuden. Claro. Allí a hacer la carreterita claro. esa o claro, lo que, que fuere. Falta. O una placita, algo. Porque la calle principal de, de Vedra sí. lleva el nombre del abuelo. Ajá. El maestro Manuel Gómez Lorenzo. El padre de su mamá pidieron los emigrantes, pidieron al concello de entonces, una placa en la escuela, en el colegio, y una calle, porque él gratuitamente, a los que marchaban a Buenos Aires, ya eh, adultos, les daba formación. Digo gratuitamente porque se repartía el hambre a veces. Claro. Les enseñaba a leer, a escribir fue maestro de Vedra y no le gustaba que saliera ningún adulto sin tener una cierta base de cultura. Marín Nieves, un placer. Espero que no sea la última vez que vengas. Que Estoy vengas aquí. muy agradecida a don Carlos y ahora sí permíteme que diga don Carlos Roma, a Correo Televisión, a todo el personal, empezando por el director de esta casa. Por la generosidad que tenéis con una servidora que es muy grande y que yo guardo en mi corazón. Es que es una suerte occida gracias Es una suerte non o digo non o digo porque estequiolalado é eh, es unha sorte coñecer a Mariní de Olmedillas. Lembren, este venres, 16 de maio, a 8 da tarde, na Casa do Escritor, na pousada da Baixo número 10 de Vedra, un sinxelo e sobrio homenaxe a Tomás Antón Pereiras Gómez. Se non teñen como achegarse a 7 e media da tarde, dende a Praza de Galicia, sairá un autobús que os levará a Tavedra e despois eh, virán de volta nese autobús gratuito. Xa saben, eh, hai moito que facer polas, polas nosas letras. Nos marchamos, estamos en Santiago, sí, en Correo Televisión. Se xa moi felices.